de este año. Llegamos así, que pensamos que de alcanzar. Vamos a presentar el curso y tenemos pues la conferencia de los anuales de la torre. Cómo va a ser el curso de este verano y luego pues, la conferencia, después tendremos tiempo para el debate y además para ver cómo se organiza, las cuestiones logísticas, los objetivos, lo que se va a hacer, etc. Entonces, bueno, la primera cuestión es ¿por qué un curso de verano y por qué en Canfrán, en cuestión, ¿no? Porque no acabamos el curso normal, no acabamos de vacaciones a la playa, por ejemplo, y porque hacemos un curso de verano, nada más acaba el curso de verano normal a final de julio, en la primera semana. ¿Y por qué elegimos este lugar? La primera cuestión, yo creo que es que ¿por qué hacemos estos cursos? Que se aprecian, pues complementan las actividades normales con actividades extraordinarias. Actividades extraordinarias que nos permiten plantear temas y cuestiones y trabajar de otra manera. Yo creo que es una tradición en España y en Europa y en el mundo desde hace tiempo, y pues nos parece que está muy bien. Ahora acabo con otra actividad más experimental, que se desarrolla más libremente, con más posibilidades de visiones transversales, asignaturas, visiones distintas, etc. La experiencia del año pasado, que nos hiciste un curso de verano de Jaca, parece que muy bien, realmente satisfactoria. Sabéis que se publicó este librito, para recordaros que está en mi brazo, yo creo que es lo que recoge las ponencias y sesiones que se desarrollaron allí con este título, Proyectos Integrados de Arquitectura, Paisaje y Urbanismo. Bueno, pues creo que con ese título, esa idea, básicamente, lo que se pretendía, como veis, pues era la integración, la visión integradora de una perspectiva proyectual, arquitectónica, pero también urbanística, también paisajística, y por eso pues, había aportaciones de personas, de profesores, de profesionales que tenían esas distintas perspectivas, pero con un planteamiento común integrador, ¿no? Bueno, pues de esa manera, publico este libro, que ha tenido pues, bastante eco en otras escuelas, otras facultades y fuera, y en otros foros. Parece que es interesante hacer una edición segunda que no se plantea de la misma manera, sino que se plantea como taller. Entonces, por eso elegimos otro lugar, que no es Jaca, sino que es Canfrán. Pues porque de Canfrán, porque nos parece que vosotros ya conocéis algunos muchos, otros menos, es un lugar que nos parece muy sugerente, porque hay temas, sabéis, pues asociados pues, a la estación de Canfrán y a muchas otras cosas, ¿no? Nos parece el entorno, lo que ha pasado, lo que puede pasar allí, nos parece que es un lugar donde hay problemas interesantes, donde hay oportunidades también interesantes de intervenir, donde como escuela de arquitectura podemos tener incidencia en temas reales, que tienen que ver con situaciones singulares, por supuesto, la singularidad de Canfrán, la estación internacional, nos lo explicará José Manuel, pues su intervención, la rehabilitación de la estación, pero también con muchas otras cosas. No, simplemente decir que allí partiremos, no de cero, sí, sin condicionantes, teniendo en cuenta todo lo que se ha pensado, lo que se ha hecho, lo que se ha proyectado, pero con la capacidad y la posibilidad de presentar propuestas y reflexiones propias. Es un lugar muy singular, pero por otro lado, es un lugar donde se plantean temas de materia de recursos de otros sitios. Hay instalaciones obsoletas, hay arqueología industrial, hay posibilidades de intervención que son distintas en la coyuntura actual que la de hace unos años. Por un lado es un lugar muy singular, por otro lado es un lugar muy paradigmático, en el sentido de que se plantean estas posibilidades también, por eso lo llamamos así, la
conservación, regeneración, intervención paisajística. Mediante, no es que no haya habido reflexiones y propuestas hasta ahora, pero no ha habido una universidad que haya reflexionado con este foco, con esta visión que es la que planteamos nosotros. Lo veremos después, si queréis, el tiempo para el debate, y cuáles son los objetivos, reflexión sobre todo, pero también hacer unas aportaciones que luego tenemos que hacer una publicación de este tipo donde se seleccionarán aportaciones interesantes. Hay material importante, ya no solamente una cuestión académica, tenemos contactado con el Ayuntamiento de Canfranc, por supuesto, con la DGA, tienen sus ideas, pero están a la espera, pues, les parece muy bien que se plantee este taller, por lo tanto podemos tener una incidencia real interesante. No solamente es un ejercicio académico para evaluar, etcétera, sino que a partir de ahí, pues el consorcio, en fin, pues podemos tener incidencias, hacemos cosas interesantes, naturalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos plantear. Después de la charla de José Manuel, pues podemos ver también cómo se organizará y cómo a veces taller, pero con sesiones de debate y de reflexión, donde habrá la escuela, pero también de otras, pues, también la gente del CIRCE, de profesores que tienen expertos en temas también de rehabilitación y energía, y hay profesores nacional, internacional, mediado, así que vendrá también, y a partir de ahí, pues bueno, iremos concretando qué temas son los temas que se plantearán y cómo se irán desarrollando. Simplemente tener en cuenta que básicamente el espacio ferroviario en sentido amplio, pero también un poco pues, con posibilidad de intervención a distintas escalas, territorial, paisajística, urbana y de rehabilitación. Simplemente tener nada más en el momento para presentar en la sindical de las intenciones del curso. Y entonces yo creo que ahora vamos a ver la presentación de José Manuel sobre el tema de la estación básicamente. Así, mejor pues lo sigo con la presentación. Sí, bueno, que como siempre se dice en estos casos, pero en este caso yo creo que más es ocioso presentar a José Manuel, pero bueno, primero agradecerle en fin, su generosidad por atender la llamada que decimos, nos parecía que era, en fin, que viniera era el mejor modo de presentar este curso que ha comentado Javier. Bueno, pues, realmente pues lleva 33 años, es un texto, 33, decían los evangelios que era el lugar perfecto. Sí. Y bueno, pues parte de esos años, pues, realmente también he de decir que son años de una amistad que nos ha unido. Y bueno, yo creo que en fin, cuando uno presenta a los maridos, sale un poco de la imaginación, el título, el monito de sangre viva, el talco bueno, ¿no? Pues bueno, porque realmente pues, el 79 se ve lejano, y desde el 79, pues realmente José Manuel, yo creo que gran parte de las obras públicas de la ciudad de Zaragoza realmente son impensables sin su trabajo, ¿no? Es decir, para que, en fin, vosotros las conocéis, ¿no? Pero simplemente cuatro que yo creo que de alguna forma van pautando toda la actividad cultural de la ciudad de Zaragoza desde los años 80. La ampliación, la reforma del teatro municipal, el Museo del Foro, evidentemente el auditorio, últimamente el Museo Paco Serrano, en el que en estos momentos, si no lo sabéis, pues hay una exposición muy interesante, ¿no? De Michael Colas Curtin, de la obra de Fran Stella y Santiago Calatrava, que yo diría que seguramente es uno de los mejores trabajos de Santiago Calatrava en mucho tiempo. Realmente la cultura de José Manuel, no sé, a veces he pensado que siempre tiene, para mí por lo menos, o ha tenido esa condición, yo diría casi sinfónica, ¿no? La cultura de gran gesto, de gran alemán, que si quisiéramos para pasear al escritor Juan Benet, diríamos que siempre es esa cultura en busca del gran estilo. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también la cultura de José Manuel es atención al material, que yo creo que José Manuel ha aprendido de los maestros, seguramente de Mies y seguramente también de su propio maestro. Pero juntamente con estos grandes trabajos, yo creo que le ha tocado lidiar en estos años con algunos proyectos.
sido como referentes de la memoria colectiva, ¿no? Desde, digamos, los referentes más frívolos, estoy pensando en el Plata, hasta, evidentemente, el trabajo que hoy tenemos aquí para presentar, que es el de la Estación Internacional de Cáncer. Yo diría que el trabajo de José María Cafrán es un proyecto de largo recorrido, no, no tanto por la procedencia de los trenes que llegan a la estación, que no es esa, sino por el arco temporal, prácticamente, desde el año 2004 y llega todavía hasta nuestros días, habiéndose concretado pues, un proyecto ambicioso de rehabilitación del edificio de momento, solamente en lo que sería la restauración, la rehabilitación de la estructura y durante toda la operación, casi la construcción de la cubierta. Bueno, el resultado de su trabajo está ahí, los que vengáis al curso de verano lo veréis, incluso yo creo que puede que algunas de las sesiones del taller, si conseguimos energía eléctrica, tengan lugar en el propio vestíbulo de la estación, pero yo diría que también no solamente están ahí el resultado, sino también está la condensación de su trabajo en un, yo diría, magnífico texto, un artículo en el libro publicado en 2005 llamado Cafrán el mito, en el que el artículo de José Manuel, el edificio prestado de la Estación Internacional de Cafrán, no solamente analiza el edificio, yo creo que también, bueno, investigando el archivo histórico de Alcalá de Henares, el proyecto original del arquitecto Fernando Gambier Dampierre, sino que hay notas, yo diría, interesantísimas sobre temas tan sugerentes como la inversión y la transformación del paisaje, que seguramente José Manuel nos comentará a continuación. Bueno, voy a terminar esta presentación simplemente con las palabras con las que inicia José Manuel su artículo, con un eco casi regeneracionista. ¿Quién de esta tierra, al contemplar ese símbolo abandonado, casi a su propia suerte, no ha tenido los sentimientos encontrados? Los de una historia que pudo ser una realidad presente llena de abandonos, de luchas imposibles, de renuncias y de renovados ánimos, casi de lucha familiar de la naturaleza y el hombre. Bueno, pues con estos puntos suspensivos, te dejo. Gracias por venir. Algo de la hombría de Cafrán. Yo recuerdo que le puse un título al proyecto y sobre todo al artículo, que es algo así como la Estación Internacional de Cafrán en el edificio prestado. Esto es algo que nos ocurre, digamos, en toda nuestra trayectoria arquitectónica. Nosotros imaginamos, tenemos la cabeza, digamos, compuesta de ideas que algunas son aprendidas, otras soñadas, otras vistas, pero en definitiva en la arquitectura no se hace en realidad hasta que no aparece o bien el lugar para la construcción de nueva planta de aquel edificio soñado o bien aquel edificio prestado, como es en este caso la Estación Internacional de Cafrán, que no es un proyecto de uno, sino que es un proyecto de otro, en este caso un ingeniero llamado Ramírez Dampierre, al que el encargo hace que tengas que prestarle atención a aquello que no es tuyo, que te lo presta durante un cierto tiempo para que lo devuelvas un poco a la vida, ¿no? El acercarse a un edificio como Cafrán es siempre algo sorprendente. Lo será para vosotros cuando os acerquéis por primera vez con ojos, digamos, distintos al simple visitante. Y esa sorpresa proviene primero del espacio que ocupa. Es sorprendente, digamos, cómo esa estación ocupa prácticamente todo el Valle del Arañón. Eso entra por un lado, sale por el otro y le acompaña la estación a lo largo de todo el recorrido, de tal forma que el edificio se transforma en el propio paisaje de Cafrán y uno no entendería, digamos, un lugar como Cafrán sin ese edificio, sin ese paisaje construido que está allí. La otra cuestión es, digamos, lo sorprendente de su traza. Es un edificio que se acaba en el año 1928, que es cuando se inaugura. Sin embargo, su concepción, digamos, es más decimonónica, es más un edificio mozartiano en la manera de componer los elementos como un elemento central, unos torreones, diríamos, en los extremos y un elemento que desarrolla la unión entre unos y otros y a base de elementos que podríamos llamar clasicantes en la manera de entender las ventanas o la manera de entender los huecos. Pero todavía sorprende más cuando uno entra dentro de ese edificio que uno imaginaba de piedra, que al menos lo que a mí me ocurría y de repente se da cuenta que es un edificio de hormigón, es un edificio de hormigón armado
más, se va vendiendo esa patente por todo el mundo y con esa patente se construye. Y se construye, y esto es una anécdota, digamos, de forma que el edificio que era de mampostería, para poder transformar en edificio de hormigón, hay que pedir permiso. En este caso, quien detecta o quien detenta, digamos, el poder en aquella zona no es el Ministerio de Fomento, sino es el Ministerio de la Guerra, puesto que el traslado o el paso, digamos, del Pirineo por un túnel a España directamente, digamos, es algo muy comprometido y más todavía establecer una estación que es de las dos naciones en territorio español. Los militares estaban muy preocupados, pensar que estamos hablando de finales del siglo XIX, pensar que en el año, en la Primera Guerra Mundial las fronteras se mueven, en la Segunda Guerra Mundial las fronteras se mueven, por lo cual quiere decir que esa idea de los militares de que aquel elemento era un elemento complejo y peligroso, era un elemento fundamental, ¿no? Y los militares dejan que se construya el hormigón armado con una nota y su cinta que encontramos en Alcalá de Henares diciendo que en caso de tener que derribar la estación ocupa mucho menos el escombro, hágase por lo tanto el hormigón armado. Digamos que esta es un poco la técnica con la cual cambia el sistema de construcción del edificio. De hecho, el edificio en los planos antiguos todo estaba lleno de hormigos, es decir, de sitios, de pequeños ayuntamientos de los pilares fundamentales para poder colocar sistemas de bombas o de minas para poder derribar la estación en un momento determinado. Esa preocupación existe. Y esa preocupación es la que hace que la estación se sitúe en el Valle de la Arañona, porque quien conoce el Pirineo, y más o menos lo conoceréis, un poquito más abajo está Villanueva, que es un valle muchísimo más ancho, muchísimo más amplio, donde las compañías de ferrocarril de aquí y del norte habían elegido aquel lugar propicio para establecer la estación porque tenían muchísimo más anchura y muchísimas más posibilidades para hacerlo. El Ministerio de la Guerra dice que ya habla que una estación de las características de este tipo tiene que estar en un valle mucho más constreñido, el Valle de Arañones es por lo tanto un lugar perfecto y se construye con la idea además de dos fortines, uno que queda todavía encima de Santa Cristina, que es el Cor de Ladrones, y otro fortín en el otro lado que vigila constantemente, digamos, el paso por aquel lugar para la estación de Canfranc. Por lo tanto, la elección, digamos, del Valle de Arañones no es una elección, digamos, o paisajista o utópica, etcétera, etcétera, no es una imposición, digamos, del Ministerio de la Guerra como idea de poder controlar, digamos, ese paso fronterizo de una manera especial. Pensar que, por ejemplo, en el caso de las vías, me extiendo en estas cosas porque son fundamentales para entender el sitio, si no me parece que las cosas no se entienden, ¿no? En el caso de las vías sabéis que hay dos tipos de ancho de vía. Hay el ancho de vía internacional, que es más estrecho, y el ancho de vía nacional, que es mucho más ancho. Ese ancho de vía mucho más ancho, hay tres razones que dicen por las cuales se hizo en España de esta manera. Las tres sirven. Una es porque el Ministerio de la Guerra quería evitar a toda costa que los ferrocarriles franceses pudieran penetrar directamente en España, no habría ancho de vía parecido para poder penetrar. El otro es porque nuestra orografía es mucho más, a mí siempre me sorprendió, pero los entendidos así lo dicen, mucho más compleja que incluso que la de Suiza, por lo tanto necesitamos calderas mucho más potentes, por lo tanto necesitamos anchos mucho mayores para poder tener calderas de vapor, ¿no? Eran entonces lo suficientemente grandes para poder subir esos planos. Y una tercera es que como el capital fundamental de inversión, en este caso, es francés, pero fundamentalmente es capital inglés. Al capital inglés le interesa más que los trenes vayan hacia Bilbao y que el transporte marítimo, o sea, el transporte que ellos controlan, lo puedan seguir controlando y por lo tanto no les interesa para nada que los ferrocarriles pasen. Cualquiera de las tres sirve, ya han explicado las tres, y las tres, diríamos, un poco controlan, diríamos, el aspecto general. Lo que más sorprende entonces, cuando pasan a Canfranc, es que la estación no es una estación, diríamos, de paso, como lo es en realidad, sino que es una estación térmica. Una estación que por su configuración, digamos, por su gran longitud, por su gran dimensión, etcétera, etcétera, se entendería como una estación térmica. Una estación de paso debería ser una estación con posibilidades de un elemento que lo cubriera, que lo tenía para caer en medio, etcétera, 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 cosa que no se hizo. Y yo descubrí en Alcalá, vi entre los archivos de Alcalá de Henares, porque esto que os estoy contando quiere decir que estoy hablando un poco del método de trabajo a la hora de enfrentarse a un proyecto de este tipo, un proyecto que tú desconoces prácticamente todo lo que hoy son mitos o son leyendas. Entonces nosotros fuimos, digamos, un poco a la base, que era el archivo de Alcalá de Henares.
Estado, donde se encuentran absolutamente todos los planos y documentos del Canfrán, donde pudimos ver y analizar cantidad de planos y cantidad de documentos, ¿no? Y en ese archivo nos encontramos con que los franceses habían hecho una estación diferente, una estación en forma de U, de tal forma que los trenes franceses llegaban por aquí, los trenes españoles llegaban por aquí, y aquí se formaba una gran plaza, que era el sitio donde se hacía el intercambio. Bastante más racional, diríamos, que la estación, digamos, que hace la Piedra Mier, que es una estación absolutamente lineal. Lineal hasta tal punto que luego lo veremos, que en el principio de la estación el paso subterráneo no se ejecuta. El paso subterráneo se ejecuta mucho después, o sea que las cosas son como muy, 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 muy extrañas dentro de la estación. ¿Qué es lo que ocurre en un valle tan estricto como es el Valle de Arañones? Que hay un problema muy grave de aludes y un problema muy grave de mantener, digamos, la estructura de todo aquello sin que haya modificaciones bestiales. La primera cuestión que aparece es la situación del río. El río Aragón atraviesa por una situación dentro del valle, que ahora lo veremos, digamos, lateral, cosa que no interesa para nada. Entonces la primera propuesta que hay que hacer es cómo modificar, digamos, el curso del río Aragón. Pensar que estamos hablando de cosas que en este momento serían impensables de hacer. Dar el río, hacer una gran terraza, que vais a poder trabajar sobre ella. Yo creo que eso es un privilegio, porque esa terraza, lejos de ser el sitio ideal para albergar casas, es el sitio ideal para albergar un jardín, porque es la única terraza, el único plano maravilloso que te encuentras en todo el Pirineo y que no te vas a encontrar otro, que está hecho a base del aterrazamiento de toda aquella zona con un relleno de 11 metros de elemento de cascajo proveniente de la ejecución del túnel y de cascajo traído de otros lugares para rellenar aquellas cosas. En la propuesta del río hay dos propuestas, hay una propuesta francesa y una propuesta española. La propuesta francesa era llenar absolutamente todo el Valle del Arado, el Valle del Arañones, no dejarlo a un lado. Y la propuesta española era la que tenemos. No encontramos la respuesta, pero encontramos el hecho. Es decir, no se hace la propuesta francesa y se ejecuta la propuesta española. Los franceses, que parece que conocían más problemas de geología, decían que los conos de deyección de la zona estaban muy operativos y, por lo tanto, que debían estar, digamos, más situados en el centro del valle que no en el extremo. Sí que ha habido desde entonces alguna luz, fundamentalmente la zona de la iglesia que construyó Fisac. Es decir, pero no ha habido, diríamos, elementos importantes en ese sentido. Entonces, lo primero que se hace dentro de la construcción, vamos a poner la primera, por favor. En esos 11 metros de profundidad que tenemos aquí, que corresponde a esto que veis aquí, todo esto de aquí es un aterrazamiento, van a hacer que las aguas salgan siempre recogidas por estas salidas que tenéis aquí. Aquí, como veis, el río ya se ha retirado de la zona central, el río ya ha pasado a la zona lateral, al río Aragón, y vais a ver una cosa muy curiosa, y es esto que tenéis aquí. ¿Lo veis? Que aparece como dos líneas paralelas con unos elementos que se cruzan, que son los cimientos de la estación. En el momento en que se está haciendo el aterrazamiento, ¿me oís? Sí, sí, sí. Ramírez Dampier lo que pide, por favor, es que dado que se va a hacer el aterrazamiento, que le dejen construir los cimientos de la estación. Porque si no, luego tendrán que volver a mover todo el aterrazamiento para poder construir
los cimientos, y efectivamente le dejan construir los cimientos. Entonces construye los cimientos, que son una serie de arcos interejes de 3,50 metros, tomados con cal y hormigón en masa, que es lo que hace luego de base de esa estación. O sea, cuando uno ve la sección de la estación realmente es una cosa ridícula, que tiene 6 metros de altura comparada con los 11 metros que se mete en profundidad. Por lo tanto, digamos que en el trabajo del paisaje, la recuperación, digamos, de parte de ese estrato natural en el cual está en la roca en la que se apoya todo, sería un elemento fundamental para poder entender esa manera de abrir, desabrir. De hecho, el arquitecto francés que se llamaba, el que hizo la caja mágica, ¿cómo se llama? ¿Estáis dedicados a cosas deductivas? Perdón. Perdón, es decir, para mí es el único que entendió el proyecto. Lo que pasa es que, digamos, económicamente no le interesaba nada la Diputación General de Aragón. Pero lo que hace es proponer todo esto como un gran jardín y llevarse la arquitectura, la construcción, digamos, a las laderas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que era propiedad de la DGA, lo que era propiedad de Renfe, con lo cual tenía que establecer los términos, eran todas estas playas de aquí, y esto, sin embargo, era propiedad de la DGA, con lo cual no se establecía esa vinculación económica en la que se planteaba, digamos, cómo se iba a hacer la estación. La estación se hacía que la Diputación General de Aragón adelantaba el dinero, dinero que recuperaba después en la venta de los terrenos que había a continuación, de tal forma que le salía, digamos, como siempre dicen, un coste cero. De hecho, en este momento, la estación todavía no es de la DGA, todavía sigue siendo de la DIF. Hay una especie de, no sé si pleito, cómo llamarlo, para que la estación pase a ser propia de la DIF, porque en este momento digamos que la Diputación General ha establecido una parte ilegal del proyecto, porque ha intervenido en un edificio que no es de su propiedad. Y el dinero que se ha gastado ahí se lo ha gastado en algo que revierte directamente sobre la propiedad de la DIF. Lo que pasa es que políticamente era algo insoluble. Si la DGA no intervenía en un edificio que estaba en ruinas, la mataban, la tiraban por la ventana, y si intervenía también, decidieron intervenir, digamos, ya está un poco la cosa en esta situación, digamos, de la alegría, la tristeza en la que estamos viviendo, pues en ese momento de intentar recuperar, digamos, al menos ya todas las cosas desde el punto de vista legal. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, perdón un momento. Veis, está construido, lo primero que se construye, ahí lo tenéis, el puente, la desviación del río, los grandes taludes que tenéis aquí, y es un paisaje absolutamente despoblado. Fijaros que en este momento casi, bueno, prácticamente no hay ningún arbolado. Las brigadas hidrológico-forestales, que son las que en aquel momento encargadas, digamos, un poco del mantenimiento y de llevar adelante toda la estructura de esta, construyen ese paisaje. Paisaje que hay que entenderlo desde dos puntos de vista, de lo que significa el paisaje como elemento receptor o elemento potenciador de las defensas de las avenidas de agua, de las avalanchas de nieve, etcétera, etcétera, de elemento de sostén del terreno y que no se vaya deslavando, y por otro lado de la construcción, digamos, más del paisaje entendido como tal. Pensar que Ordesa es una invención también, es decir, no es un paisaje idílico que proviene del cuaternario, es decir, es un paisaje que proviene de la misma época que proviene el valle de la Arañones, es decir, aquí se plantaron más de 3 millones de especies que en este momento muchos ecologistas no estarían de acuerdo con ese tipo de bosque, pero lo que sí nos ha dado es que tenemos un bosque con tantas especies distintas que lo que tenemos realmente un jardín botánico que uno puede estudiar directamente sobre toda la zona aquella. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta sería la parte de enfrente, donde las laderas son más pronunciadas, y estas son las defensas que construyen las brigadas hidrológicas forestales como elementos de retención de los aludes, mirad aquí tenéis una luna, y que van plantando por aquí todos los elementos estos de arbolado. Pasamos a la siguiente. Que trabajaban en la estación, y
Canfranc Estación, que es la parte de este núcleo, está dividida en esas tres cuadras. Aquí tenéis el límite donde se establece todo el talud, donde va a estar, digamos, depositada la estación, y aquí tenéis un poco la estación que apenas se ve el caserío, y aquí ya, por aquí arriba, ya están todas las defensas, todos los elementos montados y toda la estructura de la construcción de ese paisaje. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis una vista muchísimo más superior, aquí tenéis cómo se ve perfectamente cómo está el cañonado, que digamos en ese valle tan estrecho. Venís aquí tenéis el río, la desviación que había, aquí ya el río continúa su curso natural. Todo esto es la gran terraza que se gana en aquellos momentos, como veis aquí, y al otro lado, que no hay que ganar nada, es donde se construyeron con los arañones, Canfranc Estación y distintas casas de vacaciones. Canfranc, a mí siempre me sorprendió que todo el mundo lo conocía y todo el mundo de cierta edad conocía Canfranc, claro, tenía una razón, no había coches. Y Canfranc era el último punto donde te llevaba el tren. Había muchísima gente que iba a veranear a ese punto donde te llevaba el tren, porque es sorprendente la cantidad de gente que pasaba las vacaciones en este sitio. Pasamos a la siguiente. Esta es una fotografía anterior. Esto que tenéis aquí, como veis, es una especie de fortín. Y estas son las viviendas. Esta me parece que existe, es el ubicarse de arriba. Y esto es todo lo operativo para la sacada de materiales provenientes de la ejecución del túnel. O sea, esto es anterior a la ejecución de la estación, porque la estación se ejecutará en esta estructura, digamos, que tenéis aquí. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí veis las defensas estas que hablábamos, y desde aquí arriba la defensa de esto. Aquí tenéis el río, el talud, la estación a medio construir, lo veis aquí. Falta de construir el elemento central, que está aquí, pero ya están construidos los pabellones estos, que están construidos de hormigón, están construidos, son unas cajas mediante unas vigas T, que en realidad son 7 edificios, no son un único edificio. Está el pabellón central, los 2 torreones laterales, que son 3, más 2 y 2 elementos, que son 4, total son 7, separados por unas grandes juntas de dilatación. Aquí lo veis en plena construcción, como ya han aprovechado, digamos, el cimiento existente, y cómo el valle va transformándose poco a poco, porque estos son los cimientos para la construcción de las naves, para la llegada del ganado que tenía que hacer el transbordo de un lado. Pasamos al siguiente. Aquí tenéis el río, está la antigua carretera, la carretera por donde va, este es el puente, está construido, aquí tenéis el talud, todo este es el talud que os decía, que son los 11 metros estos, en los que está relleno absolutamente, son todos rellenos, que tenéis en esta punta de aquí, rellenos que gracias a la construcción de las grandes atajeas en la parte superior y la construcción de los barrancos no están inventados, sino que el agua va perfectamente dirigida hacia la salida del río, lo cual hace que se mantenga, digamos, bastante bien toda la estructura, digamos, de apoyo. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenéis un poco lo que va a ser el proyecto del arquitecto Rodríguez Dampier, Ramírez Dampier, donde veis el edificio central, lo veis, es una cúpula muy baja, es decir, yo creo que no se ha planteado en este momento el problema que yo voy a tener que corregir, porque voy a tener que peraltar, digamos, esta cúpula para que pueda escupir la nieve, porque la nieve se agolpa, digamos, en este sitio, y yo creo que iba extendiendo elementos de aquí, los demás elementos se conservan exactamente iguales. Esto es la salida de los barrancos, por donde sale el agua directamente al río, y esto es el edificio de entrada, digamos, que se construye posteriormente para pasar por debajo y llegar a la estación. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis el edificio, ¿lo veis ahí? 1, 2, que son los grandes elementos que van de lado a lado, y el elemento central que todavía no está construido. Pero yo insisto en cómo, cuando vais allí ahora, todo esto es un arbolado tremendo, ¿no? Aquí no existe paisaje posible, ¿no? Bueno, existe un paisaje, pero un paisaje, digamos, absolutamente falto, digamos, de elementos arbóreos para ser elementos más bien de pasto. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí tenéis la estación. Ya estaremos en los años 30 y tantos, porque este edificio es el que os digo que se construye posteriormente. La estación se entraba directamente por aquí, se pasaba aquí y ya no.
por las vías y tiene que construir este elemento de aquí para pasar por debajo y poder pasar, digamos, a la estación. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí veis cómo ocupa, digamos, la estación tan tremenda. Ahora cuando vayáis os encontraréis con que este talud está lleno de árboles que superan con creces la altura de la estación, pero veis cómo, digamos, un poco se va construyendo y modelando, digamos, ese paisaje que te acompaña en el continuo del recorrido del valle. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenéis la estación, tal y como la proyecta Ramírez Dampierre. Aquí tenéis los dos elementos que delimitan, los dos cubos que delimitan la estación de dónde a dónde llega. El elemento central que sitúa la perspectiva en el eje dominante de lo que es el edificio. Y luego uno, aquí otra junta de hidratación, otro edificio, uno, otra junta de hidratación y aquí otro. En ellos albergará en la parte, digamos, sur, todo lo que sea la parte de cocina, restaurante, médico, etcétera, etcétera, y arriba serán las viviendas. Y en esta parte de aquí estará la aduana, estará la gendarmería y arriba estarán las viviendas. Bueno, como veis aquí, este ya sería la parte de línea del proyecto, donde fundamentalmente, como veis, aparece un elemento nuevo, que es esta línea oscura que veis aquí, que estará aquí arriba, que es para intentar controlar, digamos, todo el sistema de extracciones del edificio y que echa la cubierta una vez que vaya a habitarlo, que vaya a habitarlo, vaya a quedar rival otra vez todo aquello para poder pasar las chimeneas. Como veis, la cúpula está ligeramente adelantada con respecto a este edificio para poder resolver el problema de la nieve que estaba mal resuelto, y en el caso, digamos, de los corredores laterales, lo que aparece es una chimenea potente en uno y en otro, porque en este lado estaban previstas las cocinas, en este lado estaban previstas lo que serían las instalaciones para poder sacar las cosas de ahí. El proyecto que en ese momento se plantea es un proyecto de un gran hotel, y se plantea un proyecto de un gran hotel porque en la zona, diríamos, de Jaca, etcétera, etcétera, no existe un gran hotel, y entonces se decía que había que hacerlo porque la propuesta que hubo para presentarse Jaca a las Olimpiadas, una de las cosas que les decían es que no había un hotel en condiciones en la zona, bueno, había una serie de cuestiones que parecía que permitían ello. Hubo, digamos, varias conversaciones con empresas de explotación hotelera que estaban interesadas, lo cual hizo todavía más claro que ese edificio fuera para allá. Luego se intentó con paradores para que el parador se pusiera en esta zona de aquí. Paradores dijo que muy bien que lo hacía, pero que lo entregaran el edificio acabado, pero las cosas ahí. Y al final las cosas, como han llegado en este momento de tristeza económica, se ha quedado en la rehabilitación de todo lo que es la estructura, que se ha hecho a base de fibra de carbono, y con lo cual toda la estructura de hormigón, digamos, está realmente ya rehabilitada y esperando cualquier acción sobre ella. Se reforzaron todas las losas, porque estructuralmente lo que había ocurrido no es objeto de esta charla, pero estructuralmente lo que había ocurrido es que el sistema Gebenik es un sistema de losas nervadas, unas losas de apenas 8 centímetros, cuya malla, digamos, se extiende de una manera continua por toda la superficie. Pero en los años 20 y tantos, cuando se hace este hormigón, no existían los liberadores, y lo que se hacía era apisonar el hormigón. Con pisones se iba apisonando. ¿Qué ocurría? Que iban quedando burbujas por todas las zonas porque no llegaban a formatarse bien. Al estar las cubiertas rotas, el agua empieza a pasar dentro del edificio por esos agujeros y esos poros, se va a las armaduras que conforman las losas y empiezan las losas a tener problemas, falta de sección en las mismas, roturas, etcétera, etcétera. Se hace una comprobación mediante estudios de carga sobre ese sistema y se ve que las losas cargan pero no recuperan, por lo tanto que el próximo paso sería el derrumbe, con lo cual lo que hacemos es reforzar esas losas construyendo otra losa más encima, fijándola con elementos de resina. Bueno, es objeto, digamos, de otro tipo de cuestiones. Estas son las cuestiones, digamos, que han quedado un poco acabadas junto con las fibras de carbono que ayudan, digamos, a lo que es el reforzo de todos los pilares. Como veis, lo que hace el edificio, por eso es un edificio prestado, es decir, no es estropear, digamos, el edificio, sino resolver aquellas partes constructivas que no fueron resueltas en su momento y que en este momento obligaban resolver para que la nieve y todos sus elementos fueran, digamos, bien a los sitios, que
que estuviera bien resuelta todo el sistema posible de instalaciones y cambiar todo el sistema de cubiertas, que era un sistema a base de pizarra, por un sistema de zinc. Esto tuve grandes problemas, incluso un juicio que gané, porque Apudepa no quería que se cambiara la pizarra por el zinc, porque decía que era cambiar el material, efectivamente era cambiar el material, pero la pizarra obliga a un continuo mantenimiento, mientras que el zinc permite no mantenerlo. Lo que hicimos fue mantener el mismo color que la pizarra que había y luego mantener la estructura de las dimensiones de las piezas que había para que la idea general no se perdiera en el conjunto, de tal forma que queda el zinc todo lo que son elementos ornamentales, porque el negro se estropearía, se rayaría al tener que manejarlo, y el negro todo lo que serían las tejas que conforman la pizarra, hasta tal punto que cuando la acabé, más de uno me dijo que al final es colocar pizarra, con lo cual las cosas son como son. Pero pensar que a veces tenemos que enfrentarnos por defender una posición a juicios y a muchas más cosas. Pasamos al siguiente. Esto es el momento de acabar, ¿ves? Aquí están triunfantes los obreros de la estación, que es una prueba de carga, todos felices ahí arriba con la idea de la gente que acaba. Estos son los dibujos que había hecho Ramiro Dampier, dibujos que no se parecen en absoluto a lo que luego se construye por dentro. Creo que se debe medio quedar acabado, porque luego hay una operación de los años 30. El edificio sufre un incendio importante alrededor de los años 30, que se quema la mitad de la estación, con lo cual hay que cambiar toda la cubierta. Es un edificio que ha tenido todo tipo de problemas. Y en el escrito que hacemos de la estación, dice, después del incendio que hay que arreglar la cubierta, aprovechen para arreglar las goteras, que son múltiples desde el día de la inauguración. Y es que la forma de la cubierta, esa cubierta sagrada, los grados que tiene no acaban de funcionar bien. Cogen el agua y la metían dentro, que es una de las cosas que hemos tenido que intentar salvar, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis la estación, esta es la vista posterior, que es la zona francesa, porque veis estas estructuras metálicas. En la zona francesa los trenes ya eran eléctricos y en la zona española los trenes ya eran de vapor. Con lo cual la marquesina de la zona francesa es un poquito más pequeña, más corta que la de la zona española. Aquí tenéis el valle, ¿no? La angostura del valle, vista desde aquí está el Col de Ladrones, que es este de aquí, vista desde el otro extremo, con todo el aterrazamiento que supone el trabajo sobre el que vais a trabajar. Por eso me extiendo bastante en esto, más que explicar el proyecto que yo iba a hacer, que no lo voy a enseñar, no merece la pena. Pasamos al siguiente. Aquí tenéis. Esto era la caseta esta de técnicos estos de los técnicos forestales, y yo creo que esto es forestal o turismo, así que aquí me parece que esto no existe ya. Y aquí ya veis la estación absolutamente montada dentro del paisaje, pero tenemos todavía los talundes y todos los elementos sin crecer, ¿eh? La estación es el único elemento que construye el paisaje. Pasamos a la siguiente. Esta sería la parte de atrás. El tren para coger el túnel que viene por aquí. Esto es toda la zona ahí. Esto ya son los distintos elementos construidos para guardar los corderos, las frutas. Pasamos así. Aquí tenéis toda la tienda. Ahora, en esta línea que tenéis aquí, en esta línea que tenéis aquí, son las sillas que se reservan en la ADIF para construir el paso que posiblemente alguna vez sea hacia Canfranc. Y aquí nosotros, si está la estación en el eje de aquí, hemos proyectado la nueva estación para la DIF, que está acabada, aquí, que está acabado el proyecto. Sí. La estación no sé si se hará o se dejará de hacer. Entonces, en esa estación nueva, en los planos generales que venía el paso, por aquí lo veis, para ir al túnel y atravesar, sin embargo, nosotros nos obligaron a no pasar el tren, sino construir unas toperas para que el tren no pasara, con lo cual era bastante incomprensible que lo ocurriera. Por un lado, los planos generales decían vía Francia, y por otro lado decían no se pasa de aquí. Pero bueno, supongo que esa historia seguirá como siempre, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, la estación acabada, la marquesina. Esta es la forma de la vía española, porque es una marquesina bastante grande. Todo esto no ha traído las fotos de
existe. Está la estructura, pero además no existe porque tuvimos que montar un gran andamio, gigante, para construir todo lo que eran las cubiertas. Por lo cual hubo que desmontar absolutamente todos los elementos de aquí para poder hacer eso. Ahora lo que pedimos es que si esto no se va a hacer de momento, que al menos se haga una operación, vamos a llamar de urgencia, de poder construir con unas chapas todo este elemento y protegerlo, porque el agua está cayendo sobre toda la fachada, cuando antes el agua venía por aquí, pasaba por estas columnas, pasaba y el agua se iba por allí, por lo cual, digamos, toda la parte baja de la estación que no había sufrido, está sufriendo muchísimo. Pasamos a la siguiente. Aquí tienes esto de pieza, porque ahí lo veis que no está construida la pieza de paso para allí, sino que está directamente abierta. Aquí es donde se entiende bien cómo, es decir, la estación de Canfranc es el paisaje. Aquello que decía de Corbusier, ¿no? Sobre la arquitectura gótica, ¿no? La arquitectura no está el paisaje, es el paisaje. Pues aquí ocurre exactamente igual. Aquí el paisaje es, digamos, la gran estación. Que por el otro lado, que no tiene todo esto, se nota todavía. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí están construidos ya los distintos elementos de la zona francesa. Y esta es la zona de vías que se respeta en este momento para poder acceder. En este momento el Canfranc vive y sube, no por los viajeros, porque creo que la media es un viajero diario, como así de ser uno o dos. Menos una vez que fui yo a hacer el canfranero y se llamó así porque me dieron un manicomio entero. El manicomio de sábado, un manicomio entero. Entonces nosotros estamos todos así y todo el viaje a poco, ¿no? En una esquina de repente me decía, ¿tú tienes más carnoso? Ya, darles de comer que se calman, copiar vocaciones una sola vez, bueno, una cosa espantosa, el viaje que da la otra. ¿Pasas a la siguiente? Bueno, estos son dibujitos de la parte interior de las cornisas, de la parte de la estación, esta es la sección, ya, pero esto es de la sección nueva, con los elementos de aquí, el valle, bueno, la estación aquí la veis con nieve. Aquí ya está construido todo este elemento, ya empiezan a subir los árboles. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí tenéis lo mismo, es el tabú, la conformación de este río. A partir de aquí el río ya toma su nombre natural. Este es el depósito de máquinas, que es un elemento que merece la pena ver. Y estas son distintas naves donde ahora guardan vagones que son teóricamente son museables, pero están todos destrozados y rotos. En fin, y alguno ha perdido fuego alguna vez. La estación está aquí. Vamos al siguiente. Aquí tienes un campanero. Pasamos al siguiente. Este es el hall, un hall muy raro. Aquí, fijaros que esto está hecho después de la guerra civil, porque aquí aparece el escudo de la dictadura. Esta es otra de las cosas que quitar y hay que poner Alfonso XIII, enfrente está de la República Francesa, que sigue siendo República Francesa, se ha cambiado. Nuestro hay que ponerlo, no sé si de poliéster, encima consigue cambiarlo. De hecho, mi inicio en Hernández Gil, en el Ministerio de Cultura, que ahora es el Ministerio de Defensa, que está el escudo constitucional arriba, que es un escudo de poliéster que está puesto encima del escudo de Franco. Ya decía mi inicio en Hernández Gil, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Ves? Este es el paso por el elemento de aquí, y luego hay una cosa muy curiosa, y es que no estaban pensadas las taquillas. Entonces las taquillas, aparecen las taquillas, que si recordáis, la estación de Valencia, son exactamente igual que la estación de Valencia. Son unas taquillas altas, medio modernistas, y que las debieron traer allí, o de Valencia, o con la misma compañía que exportaba, se las trajeron allí. Y luego, Fraga y Ibarra, con todo aquí, un cachivache, esto no lo podéis ser anterior, una cosa como de raíz, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es un desastre bastante importante. No lo veis la estructura del edificio, porque no lo veis cómo las columnas pasan a tener un orden corintio y no son esas que tienen el románico que habían planteado Ramírez de Ampía. Y a partir de esta nota, es decir, lo que se ve es toda la estructura mecánica de la cubierta. Es muy bonito, digamos, un poco esa referencia entre los dos elementos. Aquel elemento que ornamenta como para decir esto es el sol, y aquel elemento que lo cubre para decir esto solamente la estructura. Nosotros lo que hicimos fue mantener la estructura, el interior, la existente, no la tocamos para nada, y sobre esa existente sobre la que hacemos el peralte
digamos, de la cubierta. Pasamos a la siguiente. El primer elemento y otro. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es el interior que nos encontramos. Como veis, se podría ir al baño y jugar al golf al ver con todos estos césped. Pasamos a la siguiente. Pasamos por las torturas, por todo. Esto es como estaba por dentro. Pasamos a la siguiente. Bueno, y esto ya es, digamos, con el edificio, con la intervención no está acabada. No veis, la marquesina está desmontada porque había una tercera fase ahora, que había que montar la tercera fase, que no se sabe cuándo se va a hacer, y toda la parte de arriba de la cubierta, que es completamente nueva, la manera de entenderla. No veis el peralte ligero que tiene la cúpula central. La transformación de estos elementos que eran de hormigón metidos en unos elementos de cristal que se iluminan por la noche para dar un poco la dimensión del edificio, y estas piezas que eran de hormigón, que ahora son de zinc, para poderlas conservar. Pasamos a la siguiente. ¿Veis? La parte de detrás, que no es, la parte delante sería esta de aquí, por la parte de detrás, que es donde tenéis la gran terraza, la estación se convierte en lo que era al principio, ¿no? El paisaje propio de ese lugar es solamente ese edificio, no existe nada más en esta parte de aquí. ¿No veis? Aquí lo que hemos ido haciendo, los elementos de cristal estos que superan esto, la gran chimenea de las esquinas, el pedazado del elemento, pasamos al siguiente. Bueno, aquí la tenéis vista desde arriba. Lo que es como se ve la cubierta ahora todavía. Ahora es una cubierta de zinc. Esto es el sitio donde está el túnel para pasar a Francia, desde este lado de aquí. Y esta parte de aquí ya es los Arañones, y esto es el pueblo de Canfranc. Esto está tomado en una vista bilateral. Y esto es un trozo de una maqueta a escala 1x1 para convencer al pueblo de que la teja de zinc funcionaba bien. Vamos a la siguiente. Aquí tenéis el edificio. ¿Ves? Toda esta parte de aquí arriba, que es la
decir, hemos visto un poco, yo no sé si suficientemente bien, como para que tengáis una introducción, digamos, a lo que es el espacio propiamente de la estación, los cambios que han ido surgiendo en lo que es el conjunto de ese aterrazamiento tan tremendo, que es el aterrazamiento de la playa de vías de la estación de Canfranc, y cómo la operación, digamos, de un curso sobre esa cuestión, yo diría que no es, diríamos, una cuestión casi cogida al azar, sino que parece incluso como muy pensado, igual no estaba tan pensado. Pero yo creo que está bien que el trabajo que podáis hacer sobre ese elemento, no creo que os encontréis con un elemento igual en toda España. Es decir, tienen toda una serie de cosas, ¿no? Como son las montañas, como son lo sublime de todo el paisaje aquel, la oscuridad a partir de las 4 de la tarde que conforma aquel paisaje de otra manera distinta, el aterrazamiento, insisto, el río, el gran edificio, que es el elemento artificial, además, un edificio gosartiano que no se sabe qué coño pinta en aquel lugar, ¿no? Porque tenéis que pensar que en todos los países, cuando hacen un edificio de frontera, siempre construyen un edificio para que el vecino se quede un poco apabilado, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, Rafael Moreno cuando construye el edificio de Benita Augusta. Lo que hace España es tratar de explicarles a los portugueses que la capital de la Lusitania era de Benita Augusta y, por lo tanto, que ese es el edificio que corresponde. Con nuestra estación de Canfranc pasa algo parecido. Es decir, como la estación de Portbou, ¿no? Se colocan unas estaciones de un carácter tremendo para que el vecino de la OEA que no somos cualquier cosa. La otra cuestión importante es que este edificio no está hecho por arquitectos, sino está hecho por ingenieros. En ese momento, es decir, a finales del siglo XIX, prácticamente, es decir, todos los edificios, digamos, los van de edificios de construcción para estaciones los van a hacer ingenieros que no tenían una formación arquitectónica. Y de hecho se nota en muchísimos de los detalles y los textos de finales del XIX que tratan de explicar, sobre todo los textos de ingenieros, cómo formarlos arquitectónicamente para enfrentarse a este tipo de edificios. La estación piensa también que a finales del siglo XIX es un poco como los aeropuertos. Son elementos que están en constante cambio. El ferrocarril acaba de llegar, por lo tanto, es decir, no se sabe muy bien cómo funcionan todos los elementos, por lo tanto las estaciones tienen que ser elementos que tienen una cierta versatilidad y una cierta posibilidad de admitir cambios en la medida que los ferrocarriles cambian. Y de hecho, vosotros lo habéis vivido, en Zaragoza habéis vivido el cambio de estación, una estación del Portillo a una estación como la de Delicias, en Madrid de la estación de no sé qué a la estación de Atocha, etcétera, etcétera. Es decir, como en todos los sitios las estaciones van cambiando a medida que va cambiando el sistema. No es como una escuela, no es como una biblioteca, no es como una catedral, etcétera, etcétera, aunque el edificio sea grande, sino que es un edificio, digamos, tremendamente moderno, que tiene que admitir, por un lado, digamos, esa posibilidad, digamos, de intervención continua sobre este edificio. Y otra cosa es, decir, cómo sabe construir. Cómo sabe construir en ese momento, pues es un estilo más Beaux-Arts que otra cosa, para explicar a los franceses que nosotros también sabemos hacer edificios parecidos a los que se hacían en París, ¿no? Un poco más. Habéis visto el Palacio de Cristal de la exposición hispano-filipina de la de allá de, ¿cómo se llama? De Retiro. Yo creo que observar en el pabellón central, que es exactamente igual que el pabellón central de la estación de Canfranc. Ya, el mismo elemento, con la cúpula de cristal, con los dos elementos laterales, etcétera, etcétera, que prácticamente reproducen exactamente igual en esa búsqueda del modelo o del tipo que sobre la estación se debería hacer. Bueno, yo espero que os haya servido un poco para entrar en contacto con el sitio, con el lugar, y que ahora los ojos os digan poco a poco cómo es cada cosa, y que disfrutéis y veis al curso todo lo que es posible. Nada más. Bueno, por supuesto, si hay alguna pregunta y si queréis alguna pregunta, se puede hacer y se puede hacer. No, es una idea magnífica, ¿no? Yo creo que, en fin, va a servir como bandera y me enganche, espero, para el curso de educación. No, realmente me gustaría un poco tu reflexión, porque seguro que has paseado, me imagino, en soledad, ¿no? Por esa playa de vías desolada, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú ahora, digamos, ese espacio, ¿no? Has comentado un poco la nueva estación. No sé si en esa nueva estación que tienes planteada
se contempla ya la posibilidad de que los franceses restauren su parte y los trenes sean pasantes, ¿no? Entonces, claro, parece que hay una delimitación muy clara entre lo que será el terreno de la NIF, que va hacia la vertiente, hacia la ladera, ¿no? Y el resto de la plataforma, ¿qué es lo que, queda que pasa a ser una plataforma? Diríamos que donde Puigas construya su proyecto, es decir, todo eso que queda, porque el límite de las vías de la NIF han estado siempre. El tren, que antes me lo he olvidado, se decía que la media era de uno, me he oído a los locos, pero el tren pasa fundamentalmente porque hay ese silo para cargar maíz. Eso es lo que hace que en este momento el canfranero exista y la vía se mantenga, porque el ferrocarril este del maíz es el que sustenta económicamente esa vía. Por lo tanto, hay dos cosas. Nosotros nos obligaban a que ese elemento del silo del maíz se quedara, que era donde estuviera, porque eso era fundamental. El paso, nosotros que propusimos, porque los planos venían, el paso al canfran, decíamos a la vía que teníamos que hacer un tren donde al menos hubiera un paso inferior, un paso por debajo a las vías, nos dijeron que ni hablar, que pues éramos toperas y que el tren se pasaba por detrás porque el tren no iba a pasar nunca para Francia. Ahora sabemos que incluso Hollande el otro día habló del canfran, no lo sabéis en el discurso. Siempre es amigo del alcalde de Burdeos, el alcalde de Burdeos es un enamorado del canfran. A mí me dijo además el alcalde de Burdeos que estaba clarísimo, era el tren Goya, porque Goya nace en Zaragoza y muere en Burdeos. Por tanto, ese tren está bendecido, tiene que hacerse, ¿no? Y los franceses en este momento están viniendo, diríamos, hacia la frontera, están arreglando parte del trazado de la vía. Hay un trozo que no se puede arreglar, que es donde hubo el descarrilamiento, sobre todo porque han cambiado las alturas. El gálibo de la carretera lo han subido, con lo cual pasar a hacer eso tendrían que deprimir la carretera, y hay un trabajo importante, pero como resulta que el túnel carretero ha hecho que mercancías peligrosas pasen por medio de los pueblos, por esos pueblos que hay que pasar a través del Valle del Aspe, todos que casi no cabe el camión, claro, los franceses ahora empiezan a estar asustados y a decir que hay que hacer algo para que esas mercancías peligrosas vayan por otro lado y no pasen por el medio. Es decir, que hay todo un movimiento que parece que indica que se van a hacer cosas. Ahora, es decir, el otro día la discusión con el gobierno de Aragón del túnel de Baja Cota, con el canfranero, que es lo que le ocurre, qué pasa, que la potencia de las máquinas, pensar que el canfranero sube de Zaragoza a Jaca lo mismo que de Jaca a Canfran, y de las pendientes son, va subiendo de Zaragoza a Jaca y de repente la pendiente es esta. Entonces es una pendiente peligrosa y muy comprometida, por eso tiene continuamente problemas para ello. Pero la DIF no piensa en este momento, pasa que la DIF es una cosa muy rara, ¿eh? O sea, habéis tenido discusiones con la DIF es algo imposible de llegar a discutir con ella, no sabes nunca dónde estás. ¿Tú has tenido el pago con ellos? No, pero vamos. Son los de Zaragoza y el consorcio de túneles. Pero llegan cuatro socios, ¿no? En este consorcio con solo tres. Bueno, pues nada, muchas gracias. Oye, y la relación un poco con esas fotos que había tan bonitas, ¿no? Desde arriba y tal. Un poco de la estación, con la pieza de Ramírez, Zambierre, bueno, ahora tú ya. Con los almacenes, esa relación, ¿cómo la ves? ¿No? Es una relación interesante, ¿no? Porque hay edificios, no, almacenes que están solamente son resultado de la propia construcción, ¿no? Sí, sí. No, no, están bien. Las que están, digamos, por detrás de la estación y que dan límite a la vía, digamos, que tiene la DIF, digamos que esas naves funcionan bien incluso formalmente. Uh-huh. Están peor las naves pegadas al talud, porque fundamentalmente son naves que las emplean para guardar el tren cuando hace mucho frío y que el gasoil no se les hierve. Entonces es una cosa muy... Creo que una de ellas, la llave la tiene José Mari, ¿vale? Sí. La que guardaban usted, pero ahora es igual, porque aquí es un asalto contigo, ¿eh? Y ya no me hacían robo todo. Uno de los usos que se ha bajado siempre es el museo de ferroviario, ¿no? ¿No? Que es donde tiene Valero... Es otro proyecto. Lo para que no he traído todos los proyectos que he hecho allí, pero no me parecía que era correcto empezar aquí a explicar proyectos. En la zona donde está el intercambiador, la pieza sí. Esta que hay, a partir de ahí está el acceso de la boca, ahí era donde iba el museo. Y por cierto, es el único catalogado, parece ser, sí, con la estación, sí, todo lo sí, demás sí. No está catalogado. No está catalogado. Son muy interesantes, ¿no? Sí, no, el edificio de máquinas es muy interesante. Una pieza muy interesante.
algunos dichos por ahí interesantes, pero nos han robado todo lo que han podido. Nosotros de una vez para otra ibas a la estación y habían robado la mitad de las cosas. Robaban los pomos de las puertas, las bombillas, han robado los carteles de la agenda Almeri, han robado los relojes, todo es una cosa. Es
un sitio tanto atractivo en verano como en invierno, porque lo que tratas es de desplazar gente aparte de que eso sirviera, ¿no? Y eso es más barato que construir, por ejemplo, el Museo del Ferrocarril. El Museo del Ferrocarril vale, no sé, porque además el Museo del Ferrocarril hay varios en España, entonces tiene que ser un museo muy específico de ferrocarril de montaña. El Museo de Madrid, el de Villafranca, los que están en el País Vasco ya no quieren ver otro museo de ferrocarril, ya han visto bastante, ¿no? Entonces parece más que son intervenciones, yo diría, de tipo paisaje, de tipo de poder estar, de tipo de poder pasear, de ese tipo, pero sobre todo lo que he visto una vez y otra, no hay una esperanza de ese tamaño, un atrasamiento de ese tamaño, un campín, ¿eh? Es decir, no se puede decir, bueno, pues ahora lo que emplear para hacer casas. Cierto sentido, buscar sobre el edificio algo que tenga vida, lo que hoy es bastante bestia. Alguien que dice, no, lo que haremos es que haya un tío que haga un hotelito pequeño, otro que construya una tienda. Otro, no. Y eso se puede hacer si has acabado las marquesinas, has acabado las fachadas, y luego de dentro cada uno construía, pero si no has hecho nada de eso, ¿quién se va a hacer ese trozo de fachada? Dirá, ahí sí que hay una especie de locura en este momento sobre ello. Hombre, al final también está el tema de, digamos, de la oportunidad real de ver lo que está pensando, no sé hasta qué punto, tú me parece, Pablo, que has hablado más con el ayuntamiento y con la DGA, y ver un poco cómo, y ha habido una consulta ciudadana, en fin, desde consulta ciudadana hasta algunas ideas que pueda haber por ahí de la DGA hasta que puede pensar el ayuntamiento, yo creo que es una situación que está bien. Interesante para que ahora se haga una propuesta, digamos, ¿no? Técnica, ¿no? Independiente, y, en fin, pero teniendo en cuenta todo lo que hay, no sé. Bueno, la verdad es que el consejero, ¿no?, de Obras Públicas, que es quien lleva este asunto, como dices, margen de las obras pendientes, están ahora sobre todo preocupados por el proceso, por legalizar este proceso pseudo ilegal que han estado haciendo estos años, ¿no? Ha hecho una inversión que, de alguna manera, si el Adif quisiera, la perdería completamente. Por eso recuperar poner este edificio a su nombre es el primer paso. Parece que el segundo, pues, es, bueno, en definitiva, ocuparlo, ver las posibilidades que tiene y, sobre todo, encontrar los inversores o grupos, los primeros contactos que se hicieron para los hoteleros, pero también otros edificios grandes tienen muchas posibilidades. Sí, comentó que querían en la primavera del año que viene hacer una especie de encuentro en Canfrán de, precisamente, de emprendedores o inversores dispuestos a afrontar la rehabilitación completa del edificio, ¿no?, a través de un mecanismo de concursos distintos, etc. Y en ese sentido, claro, el inversor que quiere, pues quiere tener claro qué va a pasar alrededor del edificio, no solo el contenedor, sino las posibilidades que ofrece esta plataforma como espacio de encuentro, espacio comercial, espacio de atractivos tiene, cómo va a quedar este taller o las ideas que puede hacer también el ayuntamiento en estos meses van a servir como tarjeta de presentación para precisamente para esas nuevas inversiones. Y hablaba el consejero de la posibilidad de hacer una exposición en ese momento, en el encuentro que se haga en Canfrán en primavera, el año que viene. Sí que han empezado con un grupo de trabajo, un grupo de técnicos en el Huesca, sí, un poco para empezar a preparar cómo deberían ser esos contratos, esos concursos de concesiones o, para buscar este tipo de salida al edificio, ¿no? Actualmente es lo que más nos preocupa, ¿no?, de las inversiones que faltan por hacer, pero sobre todo el futuro de todo esto. Bueno, la verdad es que como va a haber una semana previa al curso, para presentar la documentación con la que se va a trabajar, el Gobierno de Aragón sí dijo que le interesaba estar en esa jornada, en la sesión preliminar, precisamente para contar el estado de la cuestión y contar un poco
las alternativas que ven ellos en cuanto a usos en el edificio, posibilidades reales de reutilización. Pero bueno, más allá de eso, no tiene ninguna posición tomada con respecto a los concursos que en su momento sacó también el Gobierno de Aragón. Está todo el papel y la plataforma libre, como está fotografía, prácticamente, puesta a... También es una pena, ¿no? Un abandono que ha habido de largos años, una dejación, este tema del vandalismo y de los robos es una cuestión impresentable, ¿no? Un edificio que tiene propietarios y responsables y que haya pasado esto. Bueno, pues, como que el taller sale también porque ha habido una preocupación desde el alcalde de Canfranc, por lo menos con la intención de hacer algo, aunque sea pequeño, pero unos primeros gestos de empezar a intervenir en la plataforma y en los espacios alrededor de la estación. Pero vamos, que es una gran, como dices, una oportunidad y para hacer algo ambicioso, como se hizo en su día con un edificio, aunque las condiciones del espacio eran muy constreñidas y posiblemente, como has presentado muy bien, más condicionadas por una cuestión estratégica, defensiva, militar, que por las propias condiciones de asoleo y que a lo mejor habría que plantearlo en otro sitio, pero está donde está, el edificio donde está, la plataforma está y es una gran oportunidad. Y ahí hay que todo saber enseñar y hacer posible esta relación con el tema del esquí, es muy importante, ¿no? De proyectos, incluso el proyecto turístico de subir, recuperar estos trenecitos antiguos a Ligón de Ip y algunas otras zonas. O sea, Canfranc tiene una serie de ideas, cartón, sí, tipo turístico también, y bueno, también habrá que relacionarlo con la cuestión de movimiento de nuevos transportes de cable o de vehículos, como quedan los estacionamientos. Tema complejo por la dificultad del lugar, ¿no? Muy interesante en la nueva, el nuevo papel que puede tener esto, el Valle del Aragón, la ciudad de Po, el Valle del Aspe. Bueno, es un curso de estos, además de, bueno, pues un curso de estar en un ambiente pues muy realmente espectacular, ¿no? Las montañas que hay en Canfranc y un ambiente más distendido, pero el tema desde luego es muy interesante. Mira, el paisaje físicamente. Sí, lo importante es ver límites y la potencialidad de un taller de este tipo. Las columnas de taller de semana con semana previa con material, así es como un concurso, ponemos en una web, ponemos el material que hay, se puede empezar a trabajar y se presentan las propuestas y luego hay un periodo de postproducción y se hacen las propuestas. Yo creo que es, bueno, ver la potencialidad y el reto que supone actuar en un lugar donde, bueno, hay muchas ventajas e inconvenientes. El hecho de que no haya esa posición previa tomada, no lo teníamos claro al principio, hay ideas, pero no hay, parece que mucho más, yo creo que es más bien una ventaja que un inconveniente, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes de los límites y también las posibilidades de intervenir en un par de semanas. Es un ejercicio académico. Pero bueno, muchas veces ejercicios académicos con propuestas de talleres aquí en Barcelona y en todo el mundo han tenido incidencia y otras veces pues que no, han quedado por ahí. Una publicación, pero muchas veces que es más, tiene más incidencia que a veces un estudio de una consultora que se queda en un archivo. Esto pasa muy a menudo también, ¿no? Entonces, en fin, bueno, oye, pues muchas gracias, no sé si...